La situación de este ayuntamiento es una situación absolutamente inaceptable. Estamos en una situación crítica, estamos en una situación con este gobierno de emergencia. Con estas palabras explicaba la concejal del PP la moción por la que se ha pedido que la alcaldesa de Arrecife quede suspendida de sueldo. Pérez interpreta que el Pleno está capacitado para tomar esta decisión e incorpora otras razones. A esto se une la actitud antidemocrática de una alcaldesa y de un partido que es el Partido Socialista. En el turno de palabra del Partido Socialista se cuestionó la legalidad de la propuesta. Sinceramente, el Pleno no es competente, como bien he leído del informe de la secretaria accidental, así que este debate es estéril y solo pretende, de nuevo, cuestionar la gestión de la alcaldesa de Arrecife. Por motivos muy partidistas y políticas muy rastreras y sucias. Ante esto, el PP se lamentó de que la alcaldesa se esté apoyando en un informe a la carta de la secretaria y no en el reglamento interno. Mire, artículo 123N en la ley de régimen local. Corresponde al Pleno, porque además que su sueldo también se la... No le gusta incompetencia cuando le aprobamos su sueldo. No le gusta incompetencia a este Pleno cuando aquí le alegamos su sueldo. Al final, la propuesta del PP, que tiene antecedentes en otras instituciones, no prosperó porque se opusieron a ella, Coalición Canaria PIL, Somos, Ganemos y el PSOE.